Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a continuar viendo los movimientos de la tercera parte. Empezábamos la tercera parte aquí. Girábamos. Cepillado. Y ahora cambiaba con la segunda. Lo traía a mi espalda. Me lo echo al lomillo. Empujo la barca, pulsos, hundo codos y vuelvo a empujar. De aquí salíamos al látigo simple. De látigo simple volvíamos cogiendo pelota y entrábamos en vuelos diagonales. Añadíamos un medio paso y cuatro puertas de energía o acariciar la cola del ave. Salíamos de nuevo a látigo simple. Volvíamos de nuevo cogiendo pelota. Y desde aquí, paso cruzado por delante, primera esquina. Giro, segunda esquina. Agrupo, paso cruzado por delante, tercera esquina y saco la cuarta esquina. Medio paso, acaricio de nuevo la cola del ave, pero no voy a látigo simple con pelota, sino que vamos únicamente a látigo simple. Y desde aquí entramos en nubes. 5. Voy a hacer 4 porque creo que me voy a salir luego sino de plano. Y de aquí vamos a látigo simple. Con el peso delante abrimos el pie de atrás. Perdonad que me saque el móvil. Y desde aquí vamos a la primera serpiente que emerge. Traigo pie y mano. Cambio el peso. Y repito. Giro y saco el primer mono. Perdonad. Vale, la serpiente va a salir chuchurría. Serpiente, traigo pie y mano, cambio y entramos en monos. Sí, hemos entrado en monos con una patada. En la segunda parte entrábamos en monos desde aquí y este no contaba. Ahora vamos a entrar en monos desde el equilibrio y con una patada al frente. Recojo, apoyo atrás. Y desde ahí vamos a repetir la segunda parte hasta nubes y haremos 3. Vamos a retomar desde serpiente que emerge. Vengo adelante, cambio y saco monos. Tres, cuatro. El quinto, capotazo, sigo, pasamos a repetir la primera parte dentro de la segunda, dentro de la tercera, grulla blanca, uno, dos, cepillo, medio paso, picaporte, engancho la muñeca, clavo aguja, subo aguja, desenvaino, pincho adelante, traigo atrás, primer enlace raro, palma, puño, peso atrás, paso cruzado en equilibrio, paso directo, abro a derechas, perdonad, izquierdas, cuatro puertas de energía,
y látigo simple. De aquí salíamos a nubes. Ya hemos hecho 5. Vale, vamos a hacer nubes de nuevo, pero solo 3. Una, dos y 3. Atrás. Látigo simple. Medio paso atrás. Y aquí entraremos en otro movimiento que dejamos ya para los próximos vídeos, porque nos estamos acercando al final. Habéis visto que de la tercera os he explicado 2 movimientos, básicamente, y con este vídeo os acabo de decir que nos estamos acercando al final de la tercera parte. De hecho, la tercera parte es casi más larga que la segunda. Lo que pasa es que movimientos nuevos tiene pocos. Como veis, repetimos un montón de la segunda parte. Esto se debe a que las formas tradicionales de Tai Chi están construidas de forma progresiva. La primera sección enseñaría, por así decir, el abecedario y el silabario, el conocimiento más básico sobre los movimientos y su encadenamiento. En la segunda ya entraríamos en la gramática para hacer frases un poco más complejas, y la tercera sería la parte de la literatura, por así decir. De forma que cuando estamos en la tercera hay un montón de cosas que ya se dan por sabidas. Sencillamente podemos verla más rápido porque ya tenemos mucho trabajo hecho cuando llegamos aquí. Y para demostraroslo, vamos a ver la tercera parte desde el principio hasta donde hemos visto hoy.
Como veréis, las ramas han dado un poco por saco. Es lo que tiene el Cerro de los Ángeles, que no es monte puro y hay un montón de ramillas por el suelo. Espero que esto os haya servido para que tengáis una idea de cuánto llevamos visto de la tercera parte. En el próximo vídeo os hablaré de los movimientos amigos, que no es que en el Tai Chi haya movimientos enemigos, pero vamos a ver unos movimientos que nos pueden ser muy, muy útiles. ¿Cuáles y por qué? En el próximo vídeo de todo Tai Chi, que espero que os resulte tan útil e interesante como este.